espérate, que me voy a quitar mi. Voy más bonito. Vestido de traje regional. ¿Dónde está? Macho. No me pegues por el. Voy a ponerle el. ¿Cómo se llama este? El antipop. ¿Cuándo haces polla no hay esto? Exactamente. Pues el antipop tuyo es un calcetín. Ya. Pues no lo llames antipop, llámalo. Voy a ponerle calcetín al micrófono. Es un antipos. Es competitivo, si te da tiempo siempre. ¡Hostia! Muy buenas a todos, chavales. Bienvenidos a mi canal. Soy Nacho Crotero y estoy con un nuevo vídeo en Minecraft. Estamos por aquí en Feni SMP. Y estamos con Feni. El Hacho Pijo. El Nacho y el Hacho. ¿Cómo está, Hacho? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues aquí, para comerme. ¿Cómo voy a murciano. Estar? ¿Cómo voy a estar? ¿Para comerme vivo? Es que vosotros fijaros el traje regional que nos lleva puesto, murcianico. Madre muy mía. Muy guapo, ¿no? Lo siguiente. Hombre, mira, chaval. Una pregunta que siempre me he hecho. ¿Cómo se llama ese traje, Morty? Pues traje de huerta, ¿no? Claro, claro, tío. Es que, vamos a ver, tampoco es tan difícil. Traje de huertano, traje regional murciano de huertano. Y rima y todo. Así que, ¿cómo te quedas? Me quedo, vamos. Mira cómo cojo carbón. Mira cómo quedo. Así, mira. Con una piedra. Dime. Mira cómo cojo carbón. ¿Cómo coge el carbón el competitivo, tío? Porque tú. Soy competitivo, a muerte, a full. Hostia, el creeper competitivo, tú. Para ti. Oye, me tira el creeper, ¿verdad? Sí. Bueno, fíjate, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo a aquí? Ver, pues, esto tan oscuro, pues ha venido sinceramente oscuro. Y sencillamente a tocarme los huevos. Sí, sin más. Hostia. Ya está, trabajo hecho. No, a ver, vamos a hacer. Bueno, esta es mi casa, ¿vale? Uh-huh. Para tu canal y para mí, porque en el mío tampoco la he enseñado mucho. Uh-huh. Esta es mi casita. Bueno, donde quiero hacer, bueno, mi casa. Llamar esto casa es mucho, sí. Llamarlo. Esto es una vacueva extraña de momento. Esto es un puto cuadrado y sí. No llega a ser ni cuadrado, uh-huh, siquiera. Vale, claro. Entonces lo dejé por un tiempo sin usarlo. Y bueno, uh-huh, ahora me han entrado las ganas de retomar el proyecto y terminarlo. Uh-huh. ¿Y como... has pedido ayuda a un murciano? No, yo le he pedido ayuda. Te has venido y te has acoplado aquí. Yo estaba grabando y te has acoplado. Bueno, pues me voy. Si no me vas a dar en el lomo, gustico, que no vas a decir que. Ay, qué maravilloso eres, que me has venido a ayudar. Bueno, sí, te venía a ayudar. Te venía a ayudar, además ya... muñeco de nieve... Llevo ya un montón de casas a ayudar, con la tontería. Ya, normal, eres murciano, tío. Los murcianos están ahí de obreros, tío, tienen que ir ayudando casa a casa. Soy un building constructor, llámame así, ¿no? Bueno. Todo technical, ¿eh? Vale, pues explico más o menos la movida. Sí, venga, explica tú. ¿Cuál es la idea? Pero vale, vente arriba. A lo que estáis viendo, efectivamente, esto aquí, desde esta perspectiva, realmente, a Nacho se ha roto los tobillos ahora mismo. Sí, pero he hecho un 360, chaval. Sí, no, te ha visto. Ha faltado el tirabuzón invertido, pero... Te he visto fino. No saldrás nunca en la tele por esa mierda que has hecho, pero vamos, si quieres. Vale, esto de aquí son unos bracicos que hizo Nacho. Lo mismo nos lo cargamos casi todo, pero bueno, en teoría lo que él quiera... Se te ocurra, Hacho. Poco va a quedar, ya te digo. Viéndolo, poco va a quedar. Vale, entonces tiene la idea de que en esta cueva hace una cosa muy chula, muy épica, pero bueno, mucha construcción por delante, ¿vale? ¿La idea cuál es? Pues que con ese pilar central, que apenas se ve, no puedo verlo casi, pero bueno, el pilar sería aquí ese, está. El centro, no ese que estáis aquí, viendo. Aquí se ve, no sé yo. Sí, efectivamente, pero bueno, que tiene dos pilares de hecho, pero bueno, la idea es que ese pilar desaparecerá y esa es la subida al exterior, ¿vale? Esa que tiene lava y agua, lo digo para los que gente de tu canal. Entonces la idea... No, lo dices para los dos canales y yo esto no explicaba a nadie nada, así que es para los dos canales esta explicación. Sigue. Vale, y entonces realmente toda esta parte de aquí, ¿vale? Toda esta parte de aquí es la que construiremos a partir de ese centro, construiremos hacia los laterales, haremos una esfera hacia abajo y otra hacia arriba, ¿vale? O sea que realmente vamos a hacer una cosa muy resulona, pero ahora mismo todavía está muy verde. Así que lo que vamos a hacer ahora, nosotros cuando cortemos este clip, va a ser lo que estábamos haciendo ahora mismo. Picar y pelearnos con los creepers por aquella zona. Tomar unas medidas y empezar la cúpula. Una vez que tengamos más o menos claro por dónde vamos, ¿vale? Yo creo que conectaremos y volveremos a hacer una especie de resumen. ¿Pero tú qué vas aquí, de arquitecto o qué? Sí, yo me pego cada pegote que flipa. Bueno, no me quedo en hecho. Voy a ver la arquitectura pura y química, ¿vale? Así que mirar desde abajo, ahí lo tenéis. Este es el pilar de base y sobre eso vamos a construir toda la esfera. Exactamente, Hacho. ¿No? Hasta el suelo, ¿verdad, Nacho? Sí. Espera. No, sí, va, el suelo va, es hasta... Mira, hasta aquí. Sí, sí. Pero estas alturas, ¿no? Sí, siete. No, aquí, no, una sí. Vez más. Pero la lava la mantenemos y todo. Claro, claro. Joder, vale. Tú no sabes el curro, me pegué yo para poner la puta lava de los huevos. Vale, guay. Pues ahora volvemos entonces y ya tendremos un avance, ¿no? Exactamente, y yo. Venga, pues hasta ahora, huevos. Ya, Hacho. Ahora. Bueno, ya andamos por aquí. La parte de medidas, íbamos a empezar a construir directamente, pero hemos dicho, bueno, esto habrá que grabarlo, pero luego no se van a enterar de por qué y lo épico que realmente está siendo esto. Vale,
Realmente hemos tomado las medidas y van a ser una reducción de 14 hacia cada lado, que realmente serán 28 de diámetro 28, aquí abajo, en la base, ¿vale? Pero en la parte superior vamos a trabajar sobre 42 de diámetro, que sería justo al bordecito de ese puente. ¿Lo veis? ¿Subo para arriba? Sí, vamos a verlo. Esta parte sería así, esta sería la base gigante, ¿vale? Y la parte de arriba es con la que nos va a alinear. Se puede decir que es una esfera. No, no termina de ser una esfera, es una elipse porque tiene curva. Pero va a ser justo hasta, efectivamente, hasta este escalón. Con lo cual, la reducción es la que se ve allá abajo, donde está la antorchita. Va a reducir hasta ahí. Y todo eso en espiral, ¿vale? O sea, en círculo. Luego, además, tenemos que tiene una altura eso de 56, una total, pero nosotros solo vamos a hacer media luna, ¿vale? Luego, en la de arriba, trabajaremos de otra manera. Con lo cual, vamos a trabajar sobre una medida que será la mitad. Ahora mismo no caigo igual en la mitad de 56, creo que es 28, ¿vale? Sí, o sea, muy difícil. Si hemos dicho que iba a ser el doble... Sí. Sí, pero digo que la esfera, lo digo por si la gente quiere calcularse una esfera, tiene que calcular la total, no puede calcular la partida. Luego puede usar solo la mitad, por ejemplo, claro. ¿Vale? Que es lo que vamos a hacer nosotros. De hecho, quitaremos de ahí el beacon y demás, que seguramente irá aquí en la base. No, mi beacon no se toca. El beacon va a ir a la caca, a la basurita. No. ¿Sabes lo que te digo? Vamos a hacer unas basuras aquí y lo vamos a tirar a la caca. Vale, entonces todavía nos queda por picar todo eso y sobre todo levantar las paredes. En principio, yo creo que lo que no nos vamos a complicar en ahora en construir la, lo que es la estructura, y la estructura la vamos a hacer en piedra normal o cocinada o cobre. Mira, mira, ven por aquí, que esto no lo ha visto nadie. Vente. Dos casas, esto que me va a hacer. Aquí, el cofre de abajo. Uh-huh. Vale, de tenemos bastante, sí. No, no, espera, y aquí más. Este cofre de aquí y el otro. Vale, la idea de todas formas final es que quede decorada, ¿vale? Pero como no nos hacemos una idea de cómo estamos hablando de este tamaño, la vamos a construir en piedra cocinada y después iremos sustituyéndola por lo que queramos, ¿vale? Uh-huh. ¿Estamos de acuerdo? Venga, de acuerdo. Pues en el siguiente clip yo creo que ya por lo menos habremos hecho la base de la esfera, la base, y habremos construido algo para que veáis el tamaño que va cogiendo, ¿vale? Exacto. Pues eso, nene, que mira, lo vemos ahora mismo. Te tapo la cara, te lo estoy censurando ahora mismo. ¿Sí? A ver, ¿yo puedo? No, porque me quita la espada, tío, ya no me puedo. Me parece un normal esto, manda. Venga, ahora volvemos. Hasta ahora. Adiós. 1, 2, 3, 4. ¿Sabes cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, confirmamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí, en ese cristal, va. Vamos a marcarlo con andesita, ¿vale? Vale. La primera del top. La primera super mega base. Este de aquí, el centro, ¿lo ves? Al otro lado, márcate 10 y pone una antorcha. 10 sin contar la antorcha. No tengo antorcha. Pásame antorchas. Vale. 10 sin contar la antorcha. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y en el que hace 10, la pone, ¿vale? O sea, que no la ponga. Ahora hazlo eso en las otras dos direcciones. Puto murciélago de los huevos, coño. Hostia, el portal, tío. Rómpelo. Hay que moverlo ya, ¿vale? Rómpelo. Sí, vamos a mover ya. Pues espérate, calcula este 10 también. Y este 10, la sala de baúles esta también la tienes que mover. Hostia puta. Pero seguramente ahora no, la esquivamos, ¿vale? Si la esquivas, olvídate. Vale. No pasa nada. Quitas la base de este pilar, que esto si no va a estorbar y ya está. A ver. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí. Uh-huh. ¿Está? ¿Fuera? Sí, aquí. ¿Esa? Vale, pues márcala con andesita. No tengo andesita, estoy poniendo. Vale. Otro. Todo está poniendo la antorcha, ¿no? Sí, ya está puesta. Y el portal hay que quitarlo. Sí, el portal hay que moverlo. Márcate de dónde. Teniendo 10 mínimo y con lo locura. Que no sé dónde moverlo, tío. Pues de momento, escucha, déjalo ahí más atrás y vamos dejando en acceso. Vale. Ya lo moveremos en su día a un sitio guay, ¿sabes? Es lo suyo. Hacer algo épico con esta también. Vale, ¿empiezo el patrón? Empiézalo. Vale, pues son dos. Puto murciélago, tío. Dos. Voy a romper el cristal, tío, porque si no... Ya insufrible de normal. Va, rómpelo, no pasa nada. Hay más arena. Y si no, se manda Lillo que lo pique y ya está. ¡Hostias! Casi me caigo la lava, tío. Hostias con el competitivo. Es que difícil es así, tío. Porque aquí sale doble, ¿sabes? Ah, ya sí. Te contaré. Vale, tú dime cómo va. Tres y luego... Ahí van dos.
Que la pilla la andesita, tío, que si no. Sí, porque la primera vamos a hacer la andesita, la primera capa. Luego ya sudamos de la andesita. Muy fácil este patrón, pero vale. Vale, dos, aquí tres, ¿no? Sí, es un 3, 1, 1, 1, 2. 3. No, 2 no, 3. De hecho. Hostias con el baulete también. Me cago en la puta. Vale, fuera tú. Vale, ahí está. Venga, Murci, que ya te adelantonas, ¿no? Ya, es que la diferencia es que yo estoy midiendo. Y yo también estoy midiendo, mira. Vale, espérate. Hostias con la lava. ¿Dónde he metido yo esto, tío? Vamos bastante bien. Las necesitas son 3. Y empezamos con la movida. 1, 2. Me da un por culo de murciélago, ¿eh? ¡Puah! Sí, sí, sí. Además, pues va a poner el bloque, tío, y justo pasa el cabrón. Que parece. Vamos por saco. Vale, aquí son 10. Mira, compruébate este dato, porfa. Espera. Este dato. Son 10, esta antorcha con respecto al centro. Un momento. Uno, se comprueba fácil, así. Tú termínalo. Y si... ¡Me cago en el puto murciélago, coño! 3. ¿Son 3? 1, 2, 3, sí, justo. 3, vale. Está bien. Pues ya está, estamos bien, ¿vale? Vale. Vamos a cerrar aquí. Y ya está. Ok, nano. Vale, eso lo tenemos. A partir de aquí subís capas. Ajá. Y ya, si quieres, usamos piedra normal, ¿no? Vale, sí, ya usamos piedra. Voy a traerme bastante. Venga, vamos a ello, Gordi. Bueno, chicos, pues hemos hecho un poquillo, como veis, aquí del elipsoide. Y vamos a hacer, aunque sea uno grabado, porque más o menos para que veáis cómo tenemos que estar todo el rato calladitos y tal. Y con los putos murciélagos que no paran de cruzarse, ¿vale? Sí, oye, los murciélagos es para mirárselo ya, ¿eh? Joder. Bueno, antes de nada, yo no tengo dos pantallas, así que va a ser Murci el que va a tener que cantar los numeritos. Me parece toda la lotería, ya verás. Maravilla. Exactamente. Vamos porque, bueno, mientras no estoy grabando, puedo apañármelas con media pantalla una cosa, de media pantalla otra, pero ahora grabando mejor que esté todo entero. Sí, sobre todo porque ya hemos subido 13 capas, entonces ya yo creo que ahora mismo, por mirarlo ahí dentro, mírame adentro, ya hemos subido bastante y está digno de ver, ¿vale? Y sobre todo... Estoy pillando aquí unos pocos bloques, Murci. Sí, 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 que queremos que veáis la evolución, como siempre, ¿vale? O sea, que realmente las construcciones sean evolucionadas. Que no veáis de golpe el resultado final, sino que entendáis cómo va el proceso, ¿vale? Y esto es de aquí. Vale, entonces, desde este punto, desde esta antorcha, tenemos que avanzar 5, Nacho, ¿vale? 1, 2, 3, 4 y 5, ¿de acuerdo? 3, 4, 5. Después tenemos un 3. 3. Después tenemos un 1. Un 1. Después tenemos un 2. 2. Vale. Tenemos 2, 1. 1, 1. Y un 2, pero mirando para ti. Hacia el otro lado. Efectivamente. Vale, y ahora salimos a... A 1, de nuevo. Uno, vale. Momento, que me he encontrado piedra. A 1, vale. Y 3. Que se te montará 1, ¿vale? No te extrañes. Sí, 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 me monto 1, ¿vale? Y me quedan 2 aquí. Te tiene que salir 5 hasta el centro, ¿vale? O sea, tienes que poner 5 y el sexto sería... 3, 4, 5. Vale, sí, el sexto está perfecto. 4 y 5, ¿vale? El sexto sería, en mi caso, una antorcha, por ejemplo. 4 y 5, ¿vale? Uh-huh. Sí. ¿Cuántos salían ahora? 3, ¿no? Sí. 3. Espérate un segundo. 1, 2, 3. Aquí sale 1, 4 y 5. Aquí 1, 2 y... Vale. ¿Qué monto? Espera. 5, 3, 1. Un momento. Vale, vale, espera. Momento más que nada por eso, porque si me los vas cantando, al final te hago caso a ti. Pues quizás vayamos así más rápido cantándolo los dos que uno a uno, como estábamos haciendo antes, ¿eh? Vale, ahora son 2, 1. Yo voy por el 2. Ya hemos hecho 3, 1, 2, 1, ¿vale? 3, 1. Ahora va el 2. Hacia mi lado. Sí, todavía hacia allá. 1, 2 para acá. Uh-huh. Vale, sí. 1, 1. 1, 1. Vale, un 2 para ti. 1, 1, 2 para acá. Se me monta 1, ¿no? Sí. Vale. Y le mete un 3 y una conexión. 2, 3 y... No, pero aquí ya me... Creo no, que espera, no. Perdón. Te falta un 1. Vale, un 1. No pasa nada. Lo es 2 y 1. Me encuadro mejor. 2, 3, 4, 5. Vale. Y aquí van 3. Joder, puto murciélago, tío, ¿ves? Justo, es que se ha metido. Hay un agujero y ahí se ha metido el tío. Vale, eran 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Aquí va el 3. No, yo me he confundido ya, ¿eh? Espera, espera, tranquilo, son 3. Aquí nos vamos a poner una antorcha también, que es que aquí poca luz. Y ahora son yo un 5. Espérate un segundo. No es por fuera, no es por fuera, es por encima, ¿eh? Ah, es por encima, vale, pues eso es lo que me falla. Vale, efectivamente. A ver, te digo y aquí te corrijo. ¿Has traído un 3? 1, 2, 3. Pero quita el sobrante. 5, 2, 3. Aquí, este es el que sobra. Sí, quita el sobrante ahora. Ahí, ya está, ya está. Es 5, 3, 2, 1. Ve quitando los sobrantes. Son 3, 2, 1. Esto no se puede cruzar en teoría. ¿Cuál te sobra? No, pero el sobrante es este. Vale. Ahora sería un 2. Ajá. Quita el sobrante. Serían 3, 2. No, sería un 1, perdón. Perdón, es un 1. Ahí es un. Aquí es uno. Sí. Y vale, aquí un 2. 2 va aquí. Se monta entero. Vale. Ahora, 2, 1. 2 otra vez. Y aquí no, el 2 este, digo. El 2 donde yo estoy encima. Un 1. Otro 1 más. Y 1, 1. Un 2 para allá. Pues ya tiene aquí. Espérate. Uy, se van a gastar las antorchitas. Espérate que me estoy gastando las antorchas al revés. ¡Toma! Este bro. Enamorado de la luna que le puso campanero al mayorado. Vale, no nos gustemos demasiado con esto, porque ya veis, la gente que es bastante tedioso, por eso no lo grabamos. Se entiende perfectamente ahora mismo, ¿vale? Vale, aquí ha llegado a quitar los sobrantes. Si no quitas el sobrante, es que es un lío de cojones. No, no quito el sobrante para que luego poder apoyarme. Ya, pero se lía. ¿Vale? Vale, pues. Bueno, pues lo que vamos a hacer es seguir siguiendo subiendo aro, que no hay ningún problema, porque lo valoraremos ahora cómo lo hacemos. Pero tenemos que llegar hasta la altura, pues estamos en 13 y tenemos que llegar hasta 28, que será la altura del puente. Mira para arriba, que les enseñe a la gente dónde están los faricos, ahí arriba. Todo eso nos dará una esfera invertida y desde ahí empezaremos a construir otro elemento, ¿vale? Ya os digo que esto nos va a llevar seguramente varios episodios, sobre todo de decorarlo. Sí, hay más capas, que no va a ser piedra cocinada, vamos, ¿vale? Venga, pues venga, cortamos y ya avanzaremos bastante en el siguiente clip. Hasta ahora. Bueno, pues ya estamos arriba. Parecía mentira, ¿eh? Nos ha llevado currete, ¿verdad, Nacho? Sí, un par de días. Sí, ha sido con la tontería esta. Son una pregunta. ¿Se han escondido los suscriptores estos que nos han ayudado a esconder? A montarlo. Ya. O sea, se han escondido ya hace un rato. Vale, vale. Además, que no se le ocurra salir. Este borde de aquí, el último, este lo hemos duplicado. Realmente hemos acabado teniendo 31 de altura desde la base. En fin, hemos interpretado un poquillo lo que sería la esfera para que nos quede esta forma de aquí, ¿vale? Entonces, vamos a resumiros lo que vamos a hacer a continuación, porque es un poco tediosete. Hemos decidido más o menos el diseño, ahí abajo lo tenéis. Esta parte de arriba, a ver, mira, Nacho. Voy. Ponte aquí unos bris. Hostia, unos que me rompes esa, ¿eh? Pacho, que te rompa. ¡Hostia! Toma. Mira, lo bueno es que tienes la Wicca. Ahí está. ¿Vale? Esto va a ir así, pero bueno, se duplicará y demás, y todo esto va a ser una especie de sala hacia arriba. Pero donde estamos trabajando en este capítulo, porque esto lo vamos a dividir en varios capítulos, porque es de la marinera, hemos quitado el beacon, ¿vale? También, o lo ha quitado Nacho, y yo sí, también lo he quitado, está aquí arriba. Mira, bájate en HT. Espérate, hemos movido el portal, ¿vale? El portal estaba aquí, que se está viendo, mira, aquí se ve todavía el residuo de tu portal antiguo, mira lo que feo. Hostia, ¿me has hecho aquí un agujero? ¿Dónde? Tío puta, chaval, aquí abajo. ¿Eh? ¿What? Ahí, nada. Ah, no, lo he hecho ya el agujero. No, nada. Mira, aquí tenía el portal Nacho, ¿vale? Y nos lo hemos llevado acá. Aquí a fondo. Esto también lo vamos a decorar hoy, que tenemos claro el diseño. Y también vamos a subir unos pilares de lava, que van a ser la iluminación, conectando con las partes de arriba. O sea, para este capítulo el objetivo es ese. Y también, ¿llevas slab de brick? No, pero se hacen ahora. Vale, se hacen en un boleo que te veo. La idea es quitar todas las antorchas. Esto tiene que quedar como muy oscuro. Tiene que quedar con una iluminación hecha de lava y demás. El pilar del centro también se va a modificar completamente y demás. Pero bueno, no queremos nada más que enseñaros ahora mismo en este clip. Espera. Aquí mira, están efectivamente, los esto es lo que vamos ejemplo, a hacer, lavearlo todo, ¿vale? Todo. Se queda muy épico, ¿vale? Va a quedar un rollo, sobre todo la iluminación, queda bastante bien. ¿Puedes poner un momento a tu base? No. No, estoy grabando, pero sí. Ahora te contesto. ¡Agente! ¡Qué putremomento.com! Vale, entonces resulta que vamos a hacer esto del lavear fuera de cámara. Y también fuera de cámara vamos a ir a buscar arcilla negra. Ahora veréis por qué. Pero no es jodido, pero esto está complicado. Leo Francis, tío. Estamos grabando, cerdo.
Este parece que grabe el solo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Vale, entonces resulta que aquí también este lo vamos a modificar para que la subida y bajada de Nachete, además del beacon abajo. Aquí vamos a poner un. Sí, vamos a poner una cosa de esas para un slime block, coño. Vete a reírte de la Kika, de la madre. Vale, entonces esto de aquí va con arcilla negra y toda pesca. Así que vamos a por arcilla, ¿no, Nacho? Exactamente, a por arcilla. Y eslaveamos todo. Arcilla negra y que veáis, haremos más o menos la maquetación del diseño para verlo y haremos alguno de los cuatro pilares que van. Ah, por cierto, uh-huh. La escalera también va afuera y en una de estas, en este extremo de aquí, se subirá igual que el portal y se subirá por hacia aquí los laterales. Y habrá dos ramificaciones para llegar allí. Dos ramificaciones, allí, con escaleras con pilares y todo eso. Queremos hacer un rollo Batman, Señor de los Anillos, mezclado con Nacho el Craftero. ¿Sí o qué? Pues yo no sé ni cuál es mi rollo, pero vale. Venga, pues ahora volvemos. Venga, chatos. Huevos. Chao. No, huevos. Huevos tú, toma. Adiós. Bueno, chicos, pues ya estamos volviendo de allí, de pillar arenita y lo otro. Por cierto, este arco me lo han tropeado. Toma, Pati. Es un arenita, tía. Grandísima arenita. La de Bob Esponja. Pati el arco. Yo no lo quiero. ¿Para qué? Un arco de Unbreaking 2 Power 2 que me lo ha dropeado. El Unbreaking, mamá. No, eso es mierda. Queso, que venimos de pillar la movida esta. Yo tengo un inventario entero. ¿Y tú qué llevas? Que al final, bueno, yo me he dedicado pues a coger arena. Pues llevo 9, 8 stacks de arcilla para tintarla. Pero escucha, espera, voy a Gracia Calamare, ahora vuelvo. Vale. Espera, no te acompaño, que mis suscriptores no lo han visto. ¡Te acompaño! No. Veniros conmigo, que es una creación bien bella. Mira, estos pasillos los hice yo, chavales. Aprended. Sí, pues ahora va a haber un pasillo spoiler. No spoiler, ¿eh? Esto va a salir el domingo con audio. Vale, voy a hacer por aquí a lo correcamino, ¿sabes? Espera, no. ¿Cuáles? No. Dime, que lo tapo, que lo tapo. Rápido, no mire. Vale. Joder, lo vas a ver, no puedes verlo, corto. Que no. No, que no puedes verlo. Pásalo, ¿cuáles? No, derecha. Que se ven. Vale, pues ahora no. Spoiler. No, spoiler. Escucha, que tiene toda la currada, padre. Así que cortará. No corto. Simplemente te tapo. No. Si no me tapas a mí, tienes que tapar los spoiler, pasillos. Que son las spoiler. Tres cosas que hemos hecho. Sí, los pasillos es lo que voy a tapar, loco. Pero que escuchas, ¿qué es lo que hacemos en el capítulo entero? Ya, por eso lo he tapado. Vale. No lo saques. Spoileador. Spoiler. Ah, pendejo. Nacho el spoilero. Vale. Flipad. Mira la granja, Sabad. Hostia, tía. Están aquí estos dos ahí enfocados. Esto es un calamar gigante, Sabad. Sí, desde fuera es donde impresiona realmente. Cuéntanos, Murci, ¿quiénes hicisteis esto? Pues Dr. Nock y yo. Le metimos cera verdadera a toda esta movida. De todas formas, al final acabó colaborando más de uno, porque son 5.000 bloques de lana. Yo por aquí, ¿no? Lo que pusimos. Eso que se ven ahí son los ojos, o sea, imagínate el bicho para afuera. Espera, si voy para afuera. Sí, o sea, que bastante... Bueno, se puede ver en el mapa de Fénix, pero aún así... Sí, se ve en el mapa dinámico, se ve, o sea, es tan grande que se ve. Es tan grande que se ve tanto como mi... Mira qué grande es. Además mola también por debajo bastante, quiero decir, la parte interna también mola bastante. Sí, a mí me mola mucho la parte del portal, tío. Uh-huh. Esa parte de arriba que está sin terminar, faltan los pilares, pero es que no había prismarina, es una cosa que estaba en praxis. La abajo decís esta parte de aquí, ¿no? Ah, no, sí, la mola bastante. Mira, bájate por aquí. Esta parte sí que mola bastante, ¿eh? Mira. A ver, aquí no he venido yo. Ajá. Yo aquí no había venido, tío. Mola bastante verlo. A ver, está y abajo bastante donde muere. Abajo por aquí. El diseño, si no me equivoco, es el de JL, pero no me hace mucho caso. Sí, me parece que sí o... Bueno, no lo sé. De todas formas, que pasen por el episodio. Es que Murcia ahora es un Minecraft técnico y entonces hace cosas de estas. Doctor Nock te susurra, me pone. Y si ahora soy técnico, es verdad. ¿Técnico? Me he convertido al técnico, soy un diseño técnico. Yo vale, mejor subo por escaleras, tío. Pues vamos para allá, que tenemos que darle duro a tu edificación. Venga, que es la siguiente gran obra que tenemos en marcha. Que nos va a llevar bastante tela, de trabajo. No te la comas de vista. Tu casa no va a ser menos que esto, ¿eh? Cuando esté terminado los pilares, todo lo de lava y demás. Pero ya bastante trabajo, sí. Vale, ya tengo todo. Y yo, vámonos. ¡Hostia, se va un Dr. Nock que nos va a traficar! Hace así con la cabeza. ¡Dr. Nock! No le das gracias. Mira, atento. Nock. ¿Quién es? Vale, amiguete. Por aquí sigue Nacho poniendo slab. Va para rato el asunto, pero bueno, ya vamos quitando. Vamos, ni que fuese mi casa, tío. ¿Me tienes aquí poniendo slabs?
Es que la idea mola, mirad qué profundidad le da a la Slab, mola un montón. Pero sobre todo está empezando a oscurecerse, que es lo que queremos. Realmente queremos trabajar con la iluminación, ¿vale? Exacto. Todo entonces nos sobra que sea iluminado con... Ni una antorcha tiene que acabar habiendo. Vamos a ver, por aquí hemos estado trabajando. Vente por aquí, Nacho, porque vamos a enseñar todo esto. Sí, sí, hemos trabajado los dos, ¿a que sí, Murcia? Que tú has trabajado también poniendo slabs. Sí. Bueno, y tú no has puesto aquí una piedra. No, pues la lava esta de aquí la he puesto yo. Ese sí, es así. Entonces, ¿veis? Esto ya... sobraría. No tendríamos antorcha y, como veis, aún así está iluminado todo esto, ¿vale? Para que veáis cómo hemos hecho esto y cuál es la idea, nos falta hacer el suelo, el techo y esta pared de aquí. Esa la vamos a hacer con vosotros. Entonces, vamos a sustituir, vamos a quitarla directamente, Nacho, desde aquí. ¿Vale? Quita un nivel. Ahora aparecerán zombies o algo así, ¿sabes? El otro día se oía ahí una muchacha. ¡Aquí una cosa lavadito gorda, chaval! Oye, cógelo. Aprovecha, toma. Toma. Toma, toma. Tarde. No va a hacer falta. Vale, vamos a repetir el patrón. En principio uno sí, uno no. Escalón. Aquí esto. Aquí volvemos a poner esto, esto. Aquí ponemos otro esto. De esos. Aquí ponemos este. Aquí ponemos... No, 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 te has confundido. Momento, aquí va la... No la suframos, otra, la no suframos, no suframos así, ¿vale? Eso este es. Va a ir así y espera, en espera, el espera, centro... espera, 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 hacho, 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 hacho. Hacho, viejo, hacho. ¿Qué pasa, huevos? Ahí, vale, lo que sí iba a decir es que hemos hecho una cosilla bastante original, o nos ha gustado bastante, donde ahora mismo hay cobertón, mierdosa, asquerosa, va a ir arena de alma, que queda bastante chula. No sé si sabéis cuál. Hostia, es, pero chaval. Es la que se utiliza para invocar al Wither. Wither Wunsi. Vale, échale cubo, que vamos a necesitar un montón, o sea, que nos viene bastante bien. Entonces, este no se va a quedar de cobel. Uy, qué raro estás haciendo esto, hijo. Espérate, que se me ha caído un poco, ¿sabes? Un poco sí, ¿eh? Mamá, vale, que se me ha desparramado todo la lava aquí. Trata de arrancarlo. Vale, vamos, sal del bucle, Nacho. Espérate, nano, que estoy poniendo aquí esto. Esto lo vamos a poner así. Y en esta zona de aquí, que todavía no estaba de hecho, vamos a poner andesita sin pulir. Casi no la uso y, sin embargo, queda bastante bien. Y es una tontería porque queda bastante molonga. Pero deja de picarme los huecos de la lava, cabrón. No, aquí pero, poniendo lava. Qué hueco. Si sí, te estoy aquí, poniendo el suelo, nada más. No, mira. Me has picado aquí un hueco de lava. Ah, pero bueno, te he dejado preparado. Preparado sí te lo he dejado. Otra no, cosa no. Pero me has picado para el otro lado y ahora se me cae la lava por fuera. Andesita. Andesita. Andesita, comete el pollo. Andesita, comete el pollo. Ahí sí, mira, ya está. Mursi. Vale. Esto cada vez. Ahí está. Ah, perfecto. ¿Lo veis? Queda iluminado. Y ahora vamos a poner arcilla. La arcilla negra la vamos a utilizar bastante en este diseño y va a quedar bastante... ¿Estás confundido? No, te has confundido tú. No, te has confundido tú. No, te has confundido tú. Vamos a discutirlo sin camiseta. Venga, uno para uno sin camiseta. A muerte. Prepárate. Pero venga, a cuchillo, vamos. A muerte. No, decir. Venga, con la mano. Ponte. No, no, pero no me dé. Que me rompes la armadura y es cara, es buena. Bueno, ya no me queda. Bueno. Cuando hago cosas contigo me quedo sin armadura. Vale, voy a quitar esto también, que se vea el diseño final. Vale, y aquí... Está. Y la cobel. Joder, tío. Sí, bueno. La cobel, ¿lo has dicho o no? La cobel va a ser sustituida por Soulsan. Efectivamente. Soulsan, que en el caso de Nacho, además, me parece que su vale de textura... Sí, que está animado. Efectivamente. Vale, ¿tiene algún cubito de lava? Sí, claro, para ti. Vale, ¿tienes naranja? ¿Ya el cristal? ¿Tenemos ya? No, tenemos aquí mazo de cristal, pero no tengo naranja. Vale, pues hazte ya... ¿Te puedes hacer un poco? Sí, sí, sí. Tenía aquí un poco, tú, me parece. Por no, no, ya está. Hay 42 aquí, de naranja. Pues, es que, madre mía, tío, tengo el cristal y ahora ya no lo quiero. Es que, joder, macho. Dámelo. Toma. ¿Y tienes lava? No. Pues necesitamos... Mira, ábrete un agujerete. Hostia, eso. Aquí no tenía que haber abierto. No. Este no. Bueno, perdón, nos van a atacar todos los bichos. No, si no es porque nos ataquen, es para luego volver a ponerlo, que no me acuerdo por dónde va. Aquí, ala. Vale, voy a coger de esto. Había un brick de esto, ¿verdad? Bastante todavía. Sí, te abrís de esos de... Ladrillos agrietados. No, pero están agrietados. Estoy. Uno, dos, ya está. Tres. Es muy tonto. ¿Para qué quiero la lava? ¿Que para qué quiero qué? La lava, no me han pedido lava. Sí, vente arriba, ponlo arriba, vente, que vamos a enseñar cómo vamos a iluminar. Vamos, puto. Vamos. Ah, arriba dices. No, pero aquí, mira, tírala aquí. Vale. Es que Murci es el maestro de todo esto. ¿Ahí o abajo? Ahí, ya está. No, tío, pero...
tendremos que hacer. Sí, infinita, sí, ya lo sé. Pero ya gastaremos, tranquilo. De momento, esta es la idea y esta es la conexión con el pilar, ¿vale? Que aquí en el pilar vendría también la Vita. Aquí vamos a poner lava y esa misma lava también la vamos a utilizar para la caída. Pero vamos, estos pilares, ¿veis? Van así. ¡Ay, qué bonito! ¡Madre mía! Vale, es muy bonito, sí. ¿Y esto cómo era? No, espérate un segundo, que lo tengo aquí. Me he quitado de cámara. Ah, con slab. Pon una slab. Sí. No. Ah, sí, sí tengo, sí tengo. Llevo. Ahí. Y dejará verse la lava en ese tramo, ¿vale? Esto espera, se repetirá hacia arriba. Cuidado, no te eches para atrás. Vale, espérate un segundo. Que estoy haciendo parkour extremo. No mire. Falta aquí un agujero. ¿Por dónde vamos aquí? Aquí, falta el agujero. ¿Pero por dónde vamos? ¿Dónde estoy ahora mismo? Iría a la escalera ya, ¿no? ¿Qué? ¿Qué dices, loco? Pero digo, aquí va la escalera. No, así. Aquí baja esto la lava. Bueno, sí, por ejemplo. Sí. Pero en realidad más arriba. Bueno, llegas hasta arriba. Pero, joder, si es para por hacer el ejemplo. Porque... Ah, que tú quieres seguir para arriba. Sí, que a partir de ahora... Madre mía, qué desorden tenemos entre tú y yo. No. Vamos a ver, mira, espérate un segundo. Mira, ahora verás. Amiguete, tranquilo, no cunda el cúnico, como dice el amigo Parachi. Aquí sería uno, dos, y aquí va esto de aquí. Esto es tan guapo. Espérate, voy a coger la mitad de esto y me voy a hacer unos pocos ya. Aquí va esto y así va. Y va subiendo hasta colisionar arriba. O sea, aquí pondríamos dos. ¿Hasta qué? Hasta colisionar. Ah, vale, también digo coleccionar. Coleccionar, bueno, si quieres coleccionar, colecciona lo que ahí, tú quieras. No, este uno para abajo. Y esto así. Quítate. ¿Qué has puesto? Pues he puesto el cristal y eso. Y este, así, ya está, ya nos pega ahí. Ahora vamos a bajarnos para abajo. ¡Hola, que me mato! Y esta sería la iluminación realmente de sala. Esto lo vamos a repetir ahora cuatro veces en las cuatro vértices y va a estar quitado ya la escalera y alguna cosilla más. De momento, la escalera subiremos como buenamente podamos, pero la vamos a quitar para que podáis ver. Todos los pasillos que tengan Nacho irán así decorados, que por cierto, no he llegado a terminar esto. Y me lo voy a terminar, espérate un segundo, vamos a terminarlo. Venga, dale el chiste. Quítalo. Quita lo que es la piedra, eso. ¿Vale? Esto sí lo vamos a dejar terminado. Quita. Ahí, ya está. Quita esta también, que esa fila es de cosa de esta, de andesita. Andesita, cómete el pollo. Ah. Yo, las veces que puedo, no me quita, andesita o lo otro. Ya está. No, no, la andesita no la toques, que es lo que va. Ahí está. Y arriba en el techo va lo mismo. Ay, me hace quitar también esto, pendejo. Sí, pero solo, efectivamente. Eso es un pendejo. Pendejo, güey. ¿Qué me está pegando ahora, tío? ¡Ay! Creía que eras tú, tío. Digo, te estás poniendo muy pesado. Pero no, era un bicho. Era un bicho. Aquí tenía yo 11 más. ¿No? ¿Eh? No, no, pero no, no. Llevas también pedrola de esta. Cada cierto tiempo ya es pedrolo. Sí, pero aquí es andesita. Sí, sí, la fila de en medio es andesita y la de los extremos, mira. Ahí. Ahí, ponla toda y ahora yo sustituyo. Sustituye eso. Es donde va la escalera. Y este de aquí que ponemos. No, ahí dejamos. Y aquí al final tendría que venir el Cirquestón. Ahí abajo. Ahí lo tenemos. Ya está, ahí sí. Vale. Y mirad qué chulos quedan los pasillos, sin ninguna antorcha, sin nada. Todo lo iremos iluminando de ese tipo. Ahora lo que vamos a hacer, los accesos a salas, o sea, ahí habrá una escalera, o sea, una escalera, una sala de baúles o lo que sea, y ahí otra. Perdona, es que estaba en el camino. Y aquí enfrente, que quitaremos todos los baúles y todo lo que hay aquí en medio, sí, pondremos la escalera de subida. Esto va a ser complicado porque yo es que esto nadie lo ha visto, pero yo aquí tengo todo ordenadito, mira. Sí, sí. Lo tengo más ordenado que mi cuarto. No, de hecho, de momento no lo vamos a quitar. Seguramente en el próximo episodio, ya que habremos avanzado más, sí, cuando tengamos la sala de baúles terminada. Porque ahora moverlo es una tontería, no tendríamos dónde moverlo, ¿vale? Y este pilar de aquí que está entero, esto ahora mismo ya, de hecho, efectivamente, esto desaparece. ¿Vale? Ahora lo quito yo, ¿no? Ahora lo quito yo. Vale. Y esto de aquí, vamos a repetir lo mismo, que como veis también la parte de arriba en el diseño, la habéis visto, que lleva una escalera y que lleva, pues, bueno, ese diseño, ¿vale? Tampoco es muy complejo, con lo cual no vamos a hacer nada especial. Nos retranqueamos uno hacia atrás y todos los pilares irán como ese de ahí, que ahora irán haciendo el otro lado, y meteremos lava también para iluminar. Así que cortamos aquí y con algo bastante más avanzado yo creo que volvemos, ¿no? Nachetes. Ok, venga. Ok, majos. Venga, hasta ahora. Vale, por fin, uff, la virgen, entretenido, bonito de hacer, pero sí, wow, entretenido. lleva bastante curro. Los pilares, lo hemos terminado y lo hemos puesto lava. Vente aquí, para que se vea. Sí, mira, bastante guay, es verdad. Así nos estorba bastante los cofres, pero mira, aquí se ve bastante bien, ¿lo veis? A cada uno de los extremos le hemos puesto un pilar.
el pilar desemboca contra el arco y el arco que deja caer la lava. Ya visteis también los que seguís mi canal, pues el templo de muerte Wither también utilizaba el sistema de lava para iluminar, pero en este caso todavía para mi gusto queda mejor porque la oscuridad que le estamos dando a todo lo demás, aun teniéndole el laveado para que no aparezcan los bichos, tampoco aparecen murciélagos, o sea que tiene bastante valor dejarlo el laveado. Y tanto. Claro, pero sobre todo, yo creo que el efecto más chulo, Nacho, es mantener la oscuridad, como si fuera una especie de CTM a todo esto, lo que hemos hablado, o sea, que realmente queda bastante chulo. Y luego, además, hemos hecho los cuatro repartos de sales internos. Todavía tocaremos el suelo y este pilar de aquí no va a quedar así, ese será en el siguiente episodio que hagamos, porque aquí irá un slime block para poder caer desde arriba y, en fin, el diseño de arriba va a cambiar bastante, ese arco... Pues sí, esa, varía, sí, vamos a cambiarlo todo. De hecho, lo que se mantiene ahora mismo prácticamente es la pared, que también cambiará en algo, seguramente, y los pilares, que era lo que teníamos que hacer, con los cuatro repartidores. Vale, los cuatro repartidores más o menos están claros. Uno sería el portal del Nether, este portal, que está hecho. Este de aquí, subida y bajada. Enséñalo un poco, Nacho, porque hemos avanzado un poquito. Sí, aquí. Sería subida y bajada. No está hecho todavía, porque tendremos que hacerlo en el siguiente episodio, seguramente. Efectivamente. Mira, el puto murciélago. Esto ya no va a volver a pasar. Nacho, sí, persiguiendo un murciélago como un gilipollas, no más. Lo tiramos el día entero así. No lo mato, ¿eh? No lo mato. Y además, sobre todo, que te pones a poner bloques y siempre se mete por en medio. Yo no sé si es que tienen algo para reconocer la manico del Minecraft y meterse en medio. Estos baúles irán todos fuera y irán a las salas laterales. O lo está pensando, sí. Seguramente aquí, como tengo más espacio, puesto que lo he picado todo, haga algo así grandecillo, no sé, alguna sala gigante, sala de baúles. Y el otro lado, todavía no sé qué hacer, pero sí. Sí, bueno, tu habitación, sala de pociones pequeñita para tener. ¿Sabes? Haremos como un reparto a lo mejor de tres salas. O sea, podemos partir esto en un hall, salir de aquí a un hall y de hall tres salas, a la derecha, izquierda y adelante. Vente para arriba, Murci. Sí, vamos a verlo con perspectiva, realmente, para cerrar un poco el tema. De arriba yo al menos no lo he visto aún. Ah, por cierto, hemos quitado la escalera, ¿vale? No, la has quitado tú. ¡Hostia! ¿Dónde estás, tío? Vale, un segundo. Voy a tirarme ahí. Es la última enderpearl. ¡Ah, la colé en el hueco! No, 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 la has colado bien. Sí, pero la colé, ¿has visto el hueco que hay de arriba? ¡Ah! Le he querido dar a la columna y le ha colado en el hueco. Dios, si no haga puesta ni de coña. Por aquí será la bajada, ¿vale? Sí. Con una trampilla de hierro. Que no, sí, cambiaremos el diseño de esto. Estos pasillos van a ser negros, ¿vale? Estos bordes. Va a quedar súper chulo porque conectarán con la escalera. En fin, todavía queda muchísimo. Y todo esto es una cúpula, ¿vale? Ahora mismo solamente está minado. Exactamente. Pues lo hizo Nacho. Pero esa doble altura que estáis viendo ahí es una maqueta de cómo será realmente esto. De hecho... Espera, es que si dices esa doble altura y... Tú empiezas a buscar y no ves ninguna altura salvo esta. Vale, mira esto. Esta es una maqueta, ¿vale, chicos? Para una historia. Exactamente. Eso, hype. Una super maqueta, esta con cuatro bloques. Súper elaborada, súper pensada. Pero aquí, en esta parte, también irá cristal negro. Bueno, nos queda un montonazo de trabajo. De hecho, yo creo que el cristal lo pondremos ahora fuera de cámara, porque eso sí que... Nacho, mira, ponte por aquí, por un borde, que puedas ver. Mira, tío, se ven los techitos iluminados. Mira, ¿los ves? Joder, los cuatro vértices. Está guapísimo, ¿eh? Voy a sacar la foto en miniatura. Sí, yo también. Aquí date la gente. Está muy guay, tío. Y esto con Sader, ya verás tú. Ya ves. Vale, pues genial. Nos vamos a despedir. Aquí abajo. Hasta luego, vale. Murci. Desde aquí, que me queda una perspectiva todo guapa. Y ponte la última cosa, yo aquí arqué la escalera esta principal, sí que la cambiaré y haremos como... Aquí va a haber una cúpula, cúpula, pero que llegue un poco más alto de la... Por donde tengo el cursor ahora mismo, ¿vale? Por ahí. Y no sé, va a quedar bastante guay eso. ¿Dónde estás, Murci? Lo vamos a elaborar. De hecho, haremos partición de episodios e iremos dando cada uno un poquito más. Exacto. De sitio. ¿Vale? Me pongo un F5, me quito el traje regional. Que se me vea, que se me vea. Y nada, un placer grabar con usted, Nacho. A ver cuántos episodios nos lleva a terminar toda esta mega obra. A ver si a la gente le gusta. Murci, dime. Murci, chúpame el pezón. Venga, voy. Chupa. Qué raro es esto. Bueno, en fin, nos vemos en el siguiente episodio. Si os ha gustado, darle un like y todas las cosas. Nacho, despídete de tu gente, que quedes como un señor. Venga, hasta luego, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Chao. Adiós.